bienvenidos a este torneo número 103 en LCA. Tenemos aquí a dos de los equipos más sólidos aquí en los torneos de Querétaro. Tenemos a C y a Potter contra Doom, uno de los casters más reconocidos aquí en toda la comunidad de Smash México. Bueno, Ova también reconocido por sus acciones en diferentes torneos nacionales, tanto como Chaz como C. Tenemos aquí un match bastante favorable para el equipo azul. Por el número de stocks que tiene, vemos un 75%, 90%. Ese Lucario poco a poco va adquiriendo esa aura que lo hace tan sólido en dobles. Pues como prácticamente hay mucha coordinación por parte del equipo azul al momento de realizar entradas o golpes, pero vemos como que rápidamente Greninja es eliminado por Nick con su dash attack y Lucario aumentando su aura. Poco a poco empieza a tener ese nivel de ventaja que puede llegar a tener Lucario, ya que con un hacker es más que suficiente para poder terminar con esto muy fácilmente. Vemos aquí como tira la bola y alcanza a sacar Greninja la bola. Perdón, chicos, alcanza a darle la bola a Greninja y eliminan a Link, quedándose 2 contra 1. Vamos a ver si existe un poquito de combo game por parte de estos jugadores de color azul. Tenemos ahí un Greninja que está esperando pacientemente a que Link tome el primer error para poder entrar a castigarlo. Y dice, no, ve tú por él, yo lo espero. Vamos a ver qué tanta condición le pueden meter a Link, pero rápidamente puede escapar Link. De manera segura está muy escurridizo, no lo pueden atrapar. Y poco a poco le van metiendo ese porcentaje de daño, pero Toon Link no se queda atrás. Quiere dar la vuelta, quiere hacer el comeback. Vemos ahí un Erdos que logra regresar a la plataforma de manera segura. Vamos ahí. No hay forma que lo puedan cazar. Parece que se les está complicando bastante. Ahí vemos ahí como Lucario quiere entrar con el backer para terminar el encuentro de manera contundente, pero no. Toon Link está jugando muy seguro con sus bombas. ¡Acá hay uno! Y termina el stock, empieza el comeback. ¿Será que se viene el verdadero comeback? Elimina a Lucario. Sorprendentemente, vamos a ver si trae todo el momentum este muchacho. Vemos ahí como hay mucho espacio, se está jugando con mucho cuidado. Sin embargo, Greninja también es un personaje de paciencia, que poco a poco vemos cómo se empieza a desesperar. Pero 83%, 101%, un golpe fuerte y se termina este encuentro. Toon Link poco a poco empieza a meter a Greninja en porcentaje de eliminarlo. Kill throw. Eso. ¿Será que vemos un kill throw? ¿Será que vemos un setup? ¿Cómo será que va a acabar este encuentro? Vemos ahí un parry que no puedo conectar a nada. Y viene. Y le hace un follow up increíble, pero no logra terminar con su stock, no logra definir el match. Vamos a ver si Toon puede remontar, ya que esto es una tremenda remontada. Se viene el smash, no conecta. Le puedo leer lo que iba a hacer. Momentos tensos para cada personaje. 147 a 103. Vemos como el público se empieza a acumular por los momentos tensos que hay. Y ahí pudo haberlo eliminado, pero se confió demasiado. Vemos ahí condición que casi termina, casi conecta. Vemos ahí bastantes shurikens, 165%. Yo creo que un back throw podría ser suficiente para poder. Y le alcanza a dar la bomba. Y efectivamente le hace un grab, un up throw, y esto termina, señores.
Lucario, Yoshi, Pokémon Trainer. Del equipo de Tomás y Nova, al parecer vemos ahí un Yoshi que rápidamente baja a Squirtle y lo elimina muy muy rápidamente, a los ni 15 segundos de que empezó el combate. Fue bastante sólido ese stock que le acaban de quitar a Potter con su Pokémon Trainer. Vamos a ver si se puede aprovechar esta ventaja. Vemos ahí un counter por parte de el perrito y casi lo gimpean. No, el se murió. Ah, se murió Yoshi. Pensé que se había muerto Ivysaur, pero no. Yoshi es el segundo en perder su stock. Vamos aquí, 87% por parte de Ova. Vamos a ver qué cantidad de daño consigue. Eliminan al perrito de manera contundente, empezando a tener toda la ventaja del equipo verde. Rápidamente es eliminado el Ivysaur. Al parecer hay mucho daño hacia Charizard, 123% no ha perdido el stock, se empieza a convertir en el foco de atención para los otros dos jugadores, ya que el hecho de que dure más significa que puede meter un poquito más de daño, meter un poquito más de presión y rápidamente también nuestro Backer Charizard hacia Link, haciendo que la partida sea un poquito más equilibrada. Yo lo veo complicado debido a que pues, ya tienen 3 stocks en el equipo azul y el equipo verde pues, va una clara ventaja de stocks. Vamos a ver cuánto más puede durar Yoshi. Se empieza a convertir en el foco de atención para el equipo azul, pero rápidamente puede separarlos. Quieren hacer ahí un sándwich, pero consigue ponerse atrás de su compañero para poder durar un poquito más. Un par de golpes más y rápidamente se acaba el backer de Charizard, que en este momento ya está muy muy dañado. Con ese 137% se puede ir en cualquier momento. Y vemos ahí un Lucario que puede compartirle una vida si es que llega a perecer ese Charizard. En este momento se quita la vida, 121% Lucario, tiene bastante aura, no tiene nada de escudo, carga la bola, intenta regresa de manera segura, pero Charizard rápidamente es acorralado a las esquinas de la plataforma por estos dos jugadores que empiezan a tener un poquito de combo game. Y vemos ahí como Charizard se le empieza a complicar, lleva ya 101% de daño, aumenta cada vez más y más, 114, 127 y se vienen los momentos definitivos de esta partida. ¿Será que termina? Sí, termina con la explosión de Link llevándose el segundo encuentro de estos muchachos. Este tercer encuentro me parece que este ya es 3 de 5. Un momento más lo comprobaremos, lo veremos. Vamos a ver qué tanto podemos hacer, qué tanto podemos ver. En este tercer encuentro en Querétaro, el número 103, vemos al equipo azul que en la partida pasada tuvo bastante desventaja, ya que a Potter tuvieron la oportunidad de poder ganar muy rápido. Vemos ahí como está muy parejo todo. Ninguno de los equipos quiere ceder la ventaja. Y vemos ahí bastante, un juego muy parejo, sobre todo en porcentajes, ya que con uno o dos golpes se va igualando. Vemos ahí como Yoshi empieza a tener un poquito de dificultades al salir fuera de la plataforma. Y ahí pues vemos como el equipo azul empieza a ser limpiado y termina con el primer stop de Yoshi.
se viene el segundo porcentaje más alto en este momento, sería Ova, con su Toon Link, que vemos ahí como elimina a Lucario de manera sorprendente con ese Dark Attack, muy inesperado por parte de Link, pero rápidamente Lucario aprovecha la invulnerabilidad para empezar a gritar a Link, y Link no consigue regresar a pesar de que Toon tuvo la buena intención de irlo a rescatar, pero rápidamente Charizard es eliminado de manera pues no controlada, ya que pues se fue a matar prácticamente, se fue a la batalla de la poción y terminó siendo limpiado. Tenemos ahí 81% por parte de Toon siendo perseguido por Yoshi. Mucho combo game, muchos gimmicks. Hay muchísimos gimmicks en este juego. Vamos ahí como hay bastante presión por parte de Yoshi, que se consigue detectar su presión para poder hacer un counter y eliminar de manera contundente a Yoshi, seguido de un side smash eliminando a Link, tomando toda la ventaja el equipo azul de 4 stocks a 2. Vamos a ver si el equipo verde puede remontar. El downbeat por parte de Yoshi, que no consigue eliminar al perrito, pero la tortuga está queriendo ahí presionar al elfo, no lo deja regresar. 128% por parte de C, bastante aura. Se viene el backer que le dice: déjame regresar, a mí sí me vas a dejar regresar. Eso fue un smash que eliminó rápidamente a Yoshi, dejando posición de desventaja al equipo verde, que al parecer pues bueno, empiezan a tener toda la desventaja. Se viene el smash que no conecta, termina este juego 2-1. Y en un momento regresamos, chicos. Bueno, chicos, en breves momentos estaremos en el torneo de singles transmitiendo directamente en estos torneos semanales que ya saben que hacemos. No se olviden no venir, está muy padre la convivencia. Es un juego muy parejo por parte de estos cuatro jugadores.
jugadores. Lamentablemente Lucario no consigue regresar. Esa sería una ventaja el equipo verde. ¿Será que se viene el comeback? ¿Será que se viene para juego 5? ¡Beto! Battle! Lucario! Pokemon Trainer! Yoshi!